El productor de telenovelas Juan Osorio confirmó que Vivi Gaitán regresa a las telenovelas para protagonizar la nueva versión de la exitosa serie mexicana de los 70s, La criada bien criada. Después de 12 años de mantenerse alejada de las telenovelas, la esposa de Eduardo Capetillo se prepara para hacer su regreso triunfal a Televisa de la mano de Juan Osorio, quien dio a conocer que ya tiene a la protagonista de su próxima historia, cuyo nombre tentativo es Un golpe de suerte. Fue durante una entrevista radiofónica con la periodista Maxine Woodset, en donde el creativo reveló que Vivi Gaitán encabezará el elenco de su próxima telenovela, la cual será una historia adaptada de la exitosa serie de los 70s, La criada bien criada, que protagonizó María Victoria. Estoy fascinado porque convencido a una gran actriz y a una gran persona que me da esta oportunidad para hacer este gran proyecto, que se llama Vivi Gaitán, dijo Juan Osorio para el programa de radio, Todo para la Mujer. Antes de confirmar el nombre de su próxima protagonista, el productor se había reservado los detalles, revelando únicamente que su nuevo proyecto contaría con la presencia de una actriz mexicana, guapa y que nació artísticamente en Televisa, sin revelar de quién se trataba. La serie de comedia que se estrenó en México en el año 1972 narra la vida de Inocencia, una joven que salió de su pueblo natal para ir en busca de una nueva vida en la Ciudad de México, en donde conoce a un cartero y un repartidor, quienes se pelean por conquistar su corazón. Sin embargo, en la versión que prepara Osorio tendrá como eje principal la familia. Recordemos que la última vez que los fans de Vivi Gaitán la vieron participar en una telenovela fue en el año 2019 con En nombre del amor, mientras que, en el 2020, reapareció como uno de los jueces del reality Pequeños Gigantes. En abril de 2021, la familia Capetillo estrenó Vivi y Eduardo, el reality, en donde abrieron las puertas de su casa para compartir algunos aspectos de su vida cotidiana. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.